Oye, que me gustó conocer ese mundo, el de las bicicletas, y me sorprendí, me emocioné. Bueno, y son recuerdos que además se quedan para siempre ahí con uno, ¿no? Sí, es que es increíble cómo se instaló el mundo de la bicicleta acá en la ciudad. Sí, pues, y llegó para quedarse, absolutamente. Y otro que esperamos que haya llegado para quedarse eres tú, Mauro, querido. ¿Cómo te ha tratado el canal? ¿Cómo te has sentido? ¿Te ha gustado llegar a TVN? Bien, sí, yo había incursionado en temas deportivos, había hecho el mundial antes, ya conocía un poquito a toda la gente, pero me sentí súper cómodo. Ahora me están explotando, pero lo llevo de buena manera, sí. Pasa a veces también. ¿Sabes quién además llegó? Además de ti, y esperamos que también para quedarse, una tremenda periodista que nos acompaña cada noche con todas las noticias, la información y la contingencia. Bella, elegante, increíble, una mujer intachable, ejemplar, muy, muy educada y muy informada, una tremenda periodista. ¿Sabes qué llegó? Sí, pues. La Connie Santamaría. ¿Connie Santamaría? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo te vi ayer terminando el noticiero como a las 10:30 de la noche. Sí. ¿Qué estás haciendo acá ahora? Y atrasada, además, porque venimos llegando a la radio. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana y a las 8 empieza el programa que estoy haciendo, que se llama Mañana Ser Otro Día, aquí en Radio Concierto. Así que... ¿Te puedo acompañar? Sí, vamos, vamos. Tenemos que subir rápido, eso sí. Sanitizados primero. Oh. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Vine acompañado hoy día. ¿Cuánto tiempo hay en esta radio? Un mes. Al aire. Un poquito más de un mes, en realidad, un poquito más de un mes. Aquí, este es el cuarto piso, aquí está la Radio Concierto, está también la Rock and Pop. Aquí está mi compañero, Andrés Vial. ¿Cómo estamos? Él es Michael, que es el fundamental aquí en nuestro programa. Ahora ya empezamos el programa nuestro, aquí con Andrés. Mañana será otro día a las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Así que tenemos 2 horas por delante. Ahora empieza el día ya real. Ahora sí que empieza el día real aquí. Y después ponen TVN, me imagino, en la tele, ¿no? Ah, ponemos TVN. Ahí está TVN, sí, Canal 24, ¿cierto? Siempre es hora de noticias. Siempre es hora de noticias. Mira, ahí está Canal 24 horas. Va a salir un esperpento. Ahí está, no sé quién está ahí. Vamos al aire. Vamos al aire. ¿Tienes sesión de fotos de la radio? En sesión de fotos de la radio. Van a aprovechar que estamos... Que hoy día nos duchamos. No, día acontecido. Eso es verdad. Oye, pero no los dejé así. Pero si vienen con bus. Ella es la Consuelo Solar. El look de la Connie, ¿así? Con una parte de la blusa afuera. Sí. Es un estilo. ¿Quieren que me ordene? Así como el estilo de Andrés y la polera. ¿Quieren que me ordene? Oye, pero es que no cachan nada. No, si estamos nos cuestionamos. Hoy día llegó de cestita. Espérate, viste que está mal. No se fijen en el desorden de la casa, porque cuando uno sale temprano sale así nomás y ahora es la hora en que yo ordeno y todo. Hola, preciosos. Johnny y Bowie. Sí, como David. Bowie. Y acá es cuando Constanza Santamaría sale por la cuadra a buscar a los perros. Ya, vamos. ¿Este es el más obediente? ¿Bowie o Johnny? Bowie el más obediente. Por supuesto. ¡Johnny! Miren, son... Johnny en su mundo. ¡Johnny! ¡Johnny! Ya, el tono buena onda se va acabando. No, pero es que si se va... ¡Johnny! ¡Vamos! ¡Johnny! Ya, pues, van a creer que no me hace caso. Mira, no vean esta parte y hay que ir a buscar una bolsa porque se hace caca. Pero, mi amor... Adelante, bienvenidos. ¿Permiso? ¡No! Ustedes no están invitados. Un día normal tuyo. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ahora, dejar primero el computador aquí, porque aquí me siento a trabajar yo. ¿Ya? A trabajar porque hay que conectarse a las noticias. Yo todo el tiempo estoy como con las cosas prendidas. O sea, ¿en ningún momento te alcanzaste a desconectar de las noticias? No. Pero ahora, en realidad, esta es la mesa que quedó puesta desde ayer, ¿cierto? Y ahora, a esta hora trato, están los niños en sus clases de... un poquito, y de hacer un poco de aseo, de orden, porque con la cuarentena... Imagínense, aquí, por ejemplo, aquí... Esto es porque mis hijos hacen la clase de gimnasia acá, en el living, entonces... Trato de ordenar un poco y... de ayudarlos, de ver si están en las clases, si está todo bien. Limpiar la cocina y cocinar para el almuerzo. Esto ya es Connie, dueña de casa. Sí. Sí, y
Johnny no se comió la comida, entonces... No, 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 tú. Johnny, ven. Porque aquí hay que separarlo porque Bowie se come la comida de Johnny, si no... Entonces, él come acá adentro. Él tiene... Venga, guatón. Ahí. A comerse. A comer la comida, ¿sí? Eso, sí. Ya, abajo. ¿Y cómo te llevas con las labores domésticas? A ver, digamos que te lo hago bien por obligación. No es que no me gusten. Me gusta cocinar, por ejemplo, pero no tengo dedos para el piano, ¿cachai? Entonces... Hola, mi amor. Sí, sí, él sabe que lo están grabando, parece. ¿Eh? Bueno, pero lo hago y me encanta estar en la casa. Me encanta estar en la casa. Pero la comida... ¡Ven para acá! A comer. Pero cocinar, tú dices que te gusta, pero no lo haces muy bien. No, si es que no lo hago tanto porque no lo hago tan bien. Y uno cocina para que el resto le guste la comida de uno. Pero, entonces, por ejemplo... ¿Te han reclamado tus hijos? Sí, 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 sí. El otro día, antes de ayer hice puré. Ya. Y yo encontré que me quedó increíble el puré. Y los niños lo probaron y me dijeron, mamá, está como el del colegio. Y el del colegio, por definición, tiene que ser malo, ¿no? O sea, lo que yo me acuerdo de la comida del colegio era que no podía ser buena. Sabor a nada. Sabor a nada. Y yo, ¿pero cómo no va a estar mejor que el del colegio? No, mamá, si el del colegio no es malo, me dijeron. Pero... Tú tienes dos hijos, ¿cierto? Tengo dos hijos, la Sofía y Jan. Uno de 13 y el chico de 10. ¿Y alguno sacó algún tipo de talento culinario? Mi hija yo encuentro que sí. Para salvar a esta familia, digamos. No, sí, para que no se mueran de hambre. No, si nadie se va a morir de hambre. Nadie se va a morir de hambre. Aún así lo que se nota es que te gusta pasar tiempo con tus niños. Sí, sí, me encanta. ¿Sientes que te falta tiempo para hacerlo? Siempre, sí. Pero yo creo que es como... También he aprendido que... O sea, si todas las mujeres, todas las mamás que trabajan, que es la mayoría, siempre tenemos la sensación de que nos falta tiempo para estar con nuestros hijos. Es imposible. Imposible tenerlo todo. Entonces yo como que soy súper convencida de que los tiempos que tenemos hay que aprovecharlos a mil. Y eso es lo que trato de hacer. Y no me siento mal ni me lamento por todo ese tiempo que no puedo pasar con ellos. Porque ¿de qué sirve? Y porque... Tengo un trabajo que es súper demandante, que trabajo todos los domingos, por ejemplo. Claro. O muchas veces los fines de semana. Y además me gusta lo que hago. Y me parece súper importante también que mis niños tengan ese ejemplo. ¿Qué clase de mujer crees que le estás enseñando a ser a tu niña? una súper mujer. Una súper mujer. No. Trato, sabéis que me concentro con ella, sobre todo, que no se sienta presionada por hacerlo todo, porque de repente, claro, como yo trato todo el tiempo de estar en todas, de ser mamá, de estar en la casa, de ser la mejor profesional que puedo, también tengo amigas y soy súper buena amiga y preocupada de mis amigas y me importan, de repente digo, claro, ella... ¿Va a creer que hay que hacerlo todo y hay que hacerlo todo bien? No. Yo trato de relajarla en ese sentido. ¿Y tú eres muy rigurosa contigo misma? Sí. ¿Muy autoexigente? Sí. Sí, por eso tal vez trato de no hacer lo mismo con mis hijos. Sí, soy súper autoexigente. Pero me he relajado con los años. Yo lo que estoy leyendo es que, por ejemplo, no sé si es así, pero fuiste la mejor alumna de tu carrera. ¿Sí? No, para ser... Me fue súper bien en la universidad, pero no fui la mejor alumna. Bueno, había mucho... Bueno, una la de mejor, las mejores ya, alumnas. Fui la mejor alumna en mi colegio, sí. Salí como en el mejor promedio de mi colegio y claro, tuve promedio, no sé, 7. Eso sí, ¿promedio 7? 6.96, una cosa así. Pero lo promediaban y era 7, claro. Pero qué nivel de más. O sea, no ya. Te equivocabas en nada. Bueno, pero esa presión de tener que sacarse, en el fondo, mantener todos los años... El promedio 7 era terrible. Eso sí, yo me acuerdo como con una cierta angustia porque... Y no me lo ponía nadie, me lo ponía yo. Pucha, no me puedo sacar... Una vez en física me saqué como un 5 y tanto y fue un drama. Un drama. Porque dije, pero si yo nunca me he sacado menos de un 6. Entonces, claro,
tengo, tuve esa sensación. Hasta que entré a la universidad y te di cuenta que hay muchos más que, claro, que pueden, les va mejor que tú, o les puede ir tan bien, o que es más difícil, o lo que sea. Pero claro, tuve siempre, era la que me sacaba los premios en el colegio. Y en la universidad me fue súper bien, también. Y te dieron una beca súper importante, sí, también. Sí, y me fui a estudiar a Estados Unidos. Yo siempre tuve la idea de irme fuera. Ya, vamos. Vamos, que la reunión de pauta a las 12 y son 5 para las 12. Gotea por el techo de la madrugada. Esta es con Manuel García. Algo así como la sangre de una mariposa. Pero con mi hermano. Resbala y me entristece. Es una belleza. Que cae entre las piernas a una araña. Yo sé. Esto se llama La sangre de las mariposas. Y ganó un premio en el Museo de la Memoria. Porque es la historia, fueron varios compositores chilenos que tuvieron que escribir sobre la historia de alguna persona que haya sido víctima de violación a los derechos humanos durante la dictadura. Que llueva sobre las cosas. Que el barro se deje caer. Que el rey ha encontrado a una niña. ¿Has grabado alguna vez algo con tu hermano? No, fíjate, yo siempre le saco en cara y le digo, ¿por qué nunca me has pedido? Porque él con mi hermana sí han grabado. Pero según él, que yo como que... Como que de alguna manera, no sé, soy muy seria para él. Para poder... Sí, yo creo que le pasa eso. ¿Y tú te consideras muy seria? Para nada. Me dedico a algo serio, pero no significa que yo sea seria. No, pero he cantado con él, sí. Sí, he cantado con él. Y me encanta. Si tú grabaras un disco, ¿qué nombre le pondrías? Uf. Cargan esas preguntas, Pancho, porque... No, porque no, soy súper poco de que se me ocurran las cosas así. Es que toda esa gente que tiene ahí la respuesta, no, yo no las tengo. Pero intentémoslo. Si tuvieras que bautizar tu disco ahora ya. Uf. Sí, tendría que ser algo intenso, intenso. Tiene que ser intenso. Podría ser intenso, no sé. Intensidad. Intensidad. Sí, de todas maneras, algo que tenga que ver con intensidad. Con pasión, con intensidad, con turbulencia también. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Constanza Santamaría. ¿Va a atrasar la reunión de pauta, sí, o no? Sí.
con muchísimo cariño, pero es triste partir. Oye, ¿vamos a almorzar? ¿Con y con la misma taza de café desde las 7:30 de la mañana? No. La de las 7:30 de la mañana la dejé en la casa. La cambié por otra, pero esta ya también se agotó. Pero me tengo que llevar los tazones para poder, porque si no, he perdido una cantidad de tazones. Así que ahora vamos a la casa. Connie, cuando Matías del Río, tu compañero, cierto, Estado Nacional, llegó a TVN, él dijo, esto es como llegar a Colo-Colo. ¿Qué crees tú? Tiene toda la razón, Matías. Yo, bueno, no soy futbolera, así que para qué... Pero es como llegar a la televisión de todos. Esa es la sensación. Esto es el canal público. Estos son como palabras mayores. Ya. Volvemos de nuevo a la casa. Yo entro y salgo todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es mi día. ¿Y ahora qué es lo que viene? El almuerzo. ¿Quedo pendiente? Sí, pues quedo pendiente. Un poco tarde, pero ya. Hola, niños. ¿En qué está ahí, Connie, ahora? Ya, no, estaba instalando que tengo que... El computador lo dejo ahí. Ya. ¿En qué estoy? ¿Me estáis preguntando, verdad? Sí. Estoy planchando la blusa que me voy a poner hoy día para las noticias. Que está un poco desplanchada. ¿Te cuesta mucho elegir ropa todos los días? Atroz. Sí, pero por eso tengo a la Fran. La Fran me ayuda, como les digo, me conoce, es amiga mía, me conoce hace 20 años. Entonces, ella me ayuda. Hay que luchar igual como con machismo, ¿cierto? De cómo se ve hoy, cómo se vistió, qué se puso. Claro, yo nunca he visto a nadie que ande comentando cómo se ve el... En el caso, en este caso, Iván. Claro. ¿Cierto? Yo siempre decía, pero nadie opina cómo se ve Iván. O por qué se puso un traje de este color. No sé. Pero hay algo ahí, obviamente, también de... Y en nosotras, las mujeres, jugamos un poco más y, por lo tanto, eso hace que se fije más la atención en nosotros en ese aspecto. Pero hay algo de machismo, de todas maneras. Eso te molesta un poco, claro. Ah, siempre me ha molestado el machismo, en general. No, pues, estamos en un país sumamente machista. Pero también creo que, o sea, como mujeres, uno puede, por alguna razón, puede jugar más con los colores, con la ropa. Entonces, tampoco es raro que se fijen más en uno. Yo recuerdo, no sé si fue el año pasado o... No recuerdo bien la fecha, pero hubo una pequeña con lo que te va a acordar, polémica, una tontería, ¿cierto? Por un porque vestido corto, como con una mini que anduviste. No, eran, la verdad es que eran unos shorts. Entonces, por eso eran cortos, porque eran shorts, pero shorts así como moderno. Exactamente, eso. Es como un enterito, que se llama enterito, porque es de una pieza, sí. Y que es corto, pero es short. Entonces, no es que yo andaba con una mini que se me vieran los calzones, digamos. Sea como sea, no debiese ser tema. Yo eso es lo que encuentro. Y la verdad es que lo hice porque era el Día de la Mujer. Era el 8 de marzo. Y te la jugaste. Y dije, ¿qué más? Hace calor. Todavía no, todavía estamos en verano, porque estábamos terminando el verano. Y como te digo, es short, por lo tanto no era tan corto, no era una mini corta. Y bueno, yo me debiera poder vestir como yo quiera. Por supuesto. Y ahí uno se da cuenta que todavía tenemos muchas cosas machistas, muchas, porque no está permitido. O sea, no debiera ser tema como yo me vista. Entonces, ahora, como yo sé que es tema, obviamente, uno trata, yo siempre he pensado que las conductoras de noticiario tenemos que vernos bien, es parte de nuestra pega, lo demás es no entender de qué se trata la televisión, con lo que uno se pone también comunica, pero estamos trabajando también y ojalá que no sea tema, sino que uno se vea bien, pero que no, lo importante son las informaciones y las noticias que uno da. Connie, tú estás todo el día en función de hacer cosas, de ordenar algo, limpiar. Por estos días de cuarentena, sí, sí es así. Siempre hay algo que ordenar, además con niños en la casa, entonces hay algo que lavar, que limpiar. Y pese a eso, igual la casa no está muy limpia ni ordenada. Es como para que no sea un desastre, digamos, para eso. Me gustaría que mostraras ese rincón de los... El rincón de los CDs. Esto es como un retro. Es como un rincón vintage. De hecho, mis niños no saben lo que significa esto, pero... ¿Qué tengo acá?
Caetano, Vinicio de Moraes, todo eso me fascina. Otro Caetano. Después, Manuel García, que me encanta. Pero adentro de Manuel García, la verdad es que está Lenny Kravitz. Una mezcla extraña. Que poco puede tener que ver con Manuel García, pero me encanta también. ¿Qué es algo terrible que tú digas? Esto ya no lo escucharía más. O ya me da vergüenza reconocerlo. Música que me da vergüenza, la mitad de la música que escuchaba a los 15 años. Mira, te voy a mostrar algo que... No, debería mostrarlo, porque esto lo tuve. ¡No! O sea, y no lo soporto. No puedo creer que la gente siga escuchando esto, pero yo lo escuché y lo tuve. O sea, lo tuve. No sé si está todavía. ¡Está dentro! Sí, está dentro. Y es doble. Cuando me preguntáis canción... Hay tanto, hay tanta música tan, tan bonita, tan... Tanto, para tantos minutos diferentes, que es muy difícil. Pero yo creo que a la gente se le puede conocer, ¿cierto? Por la música que escucha, y hay canciones que a uno lo marcan. Yo vuelvo siempre a Silvio. ¿Y por qué? Porque tengo recuerdo una etapa en mi vida cuando nosotros éramos chicos, teníamos cassette, no te estoy hablando de esto, te estoy hablando de cassette ochentero, y tengo esos recuerdos de viajar con toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos en el auto, y escuchábamos Silvio. Conoce el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura, te traigo de mí. Se ha perdido su forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Una mujer en un sombrero, como el cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. ¿Canciones? No. ¿O nunca lo hiciste? ¿Te dedicaron así muchas? ¿Así como pololo dedicándole la canción? Ya está. Esto es una maravilla. No, sí, a los 15 años sí. Pero no, fíjate. No. Pero sí de... Esto es una maravilla. Esto es una de las más bonitas de todas también. Que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. El Te amaré yo lo cantaba para los matrimonios. Ese siempre lo cantaba. Precioso. Esto es lindo también, un clásico. Como mientras hablar en el silencio. ¿Podría decir que Silvio es tu artista favorito o no? Es que lo escucho, a veces me baja, pero sí, desde los artistas que siempre he seguido, que siempre me van a gustar. Que siempre encuentro que tiene unas letras que son unas poesías, todas. Entonces, y me trae muchos recuerdos de mi juventud, adolescencia, niñez, porque la escuchábamos mucho en mi casa. Entonces tengo como eso, cuando lo escucho me vuelven así como unos recuerdos. Se abrió una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción de cuando mereces el misterio del amor. Connie, 20 para las 8 de la noche. Estamos atrasados. ¿Atrasados de nuevo? De nuevo atrasados. No, vamos a maquillaje y peluquería, que es este pasillo enorme. Que hay que considerar el tiempo de desplazamiento para calcular y llegar a tiempo al estudio. Los primeros días te juro que llegaba corriendo al estudio porque no calculaba esta cantidad de distancia. Estuve a punto de comprarme un scooter para poder hacer esto más rápido. Son los costos de los cambios de casa. Sí, pues. Así que aquí está, no voy a seguir terminando el día porque todavía me falta lo principal que yo hago. O sea, claro. Todavía no hago nada, en realidad. ¿Y a esta hora, antes de hacer tu trabajo principal, sentí el cansancio ya un poco o no? No, pero ahora ya como que a esta hora como que me empilo. Tengo un bajón tipo entre como las 6 de la tarde, así que... Claro. Aquí ya entramos. Yo les conté que venían ustedes. Ah, perfecto. Creo que les conté. Hola, hola.
Pasen, chiquillo. Permiso. ¿Quién está? ¿La Fabi? ¿Quién está? ¿O Iván? Ya, vamos a saludarlo. Esto es como arreglarse para ir a una fiesta todos los días. Pero es para las noticias. Ya. Hay días que llega con la cara más difícil, digamos, que otros. O sea, que le estoy diciendo que está destruida. No, lo quiso decir así, pero... Eso está diciendo. ¿O no? Eso está diciendo. No. Oye, no sé si no me saqué nada de lo que... Porque igual para poder estar con estos cabros me... ¿Qué me puse un poco, le puse empeño, porque si no, ¿cómo, po? Qué glamuroso se ve todo esto, ¿no? Qué glamuroso se ve todo esto. ¿Cierto? Esta es la parte glamurosa. Es la única parte glamurosa. Sí, pero mira cómo me... Otra cosa, bueno. No quiero decir otra cosa para que no suene... No. Bonita transformación. Hablando de glamour, con... Tú fuiste jurado del Festival de Viña. Sí. Me peinó aquí el caballero todos los días. ¿Ah, sí? En Viña. ¿Cómo fue esa experiencia para ambos? Increíble. Muy bueno. Sí, yo la verdad es que como que al principio no sabía si aceptaron, porque es algo súper diferente de lo que yo hago normalmente. Pero por otro lado me gusta la música. Entonces tenía sentido para mí poder ser jurado de la competencia. Tú eres muy musical, ¿cierto? Sí. Fuiste jurado del Festival de Viña. Uh-huh. Has visto cómo muchas periodistas se han hecho cargo de la conducción del Festival de Viña. Sinceramente, ¿te viste alguna vez... Redoble de tambores. ¿Te viste alguna vez animando el Festival de Viña? No. Yo tengo claras mis limitaciones y mi área y mi cancha. Si yo voy al Festival de Viña, es a cantar. No, yo no te voy a animar el Festival de Viña, yo voy a cantar. De jurado ya fue suficiente exposición. Sí. Pero si la pasamos muy bien. Sí, no, lo pasamos muy bien. No, y uno está ahí y igual uno dice, oye, ¿Por qué no? No, si igual uno, durante esos días de locura, porque se apodera como un poquito, estando en el festival, yo había ido a cubrir el festival como periodista, estando ahí. Incluso cuando uno está ahí, como que hay algo de una fiebre festivalera que a uno lo envuelve. Entonces, sí, me acuerdo que estando ahí uno decía... Igual me subo al escenario. Pero con la mente fría, cuando pasa la adrenalina, el momento, y uno evalúa y me dice, como jurado, está bien, está perfecto. Y como te digo, la próxima vez me subo a cantar. Entonces, titular... Connie Santamaría no cierra la puerta al Festival de Viña. No descarta. No. Ya te dije, si me subo a ese escenario voy a cantar, no animar. Ya. Chao, hasta mañana. Impactante. Listo. ¿Qué? Impactante. Tan impactante el cambio. Bueno, no, es igual, si me dejan. Bueno, me dejan como para la tele. Lógico. Si yo no amanezco así. Ustedes creían que yo amanecí así. Y aquí entramos al estudio de 24 horas central. Ya estamos a pocos minutos. Iván ya está en su puesto, así que tengo que ponerme ya en posición. Chao. Gracias. Que lo hemos pasado bien. Increíble, súper contento, linda experiencia. Linda experiencia, esperamos que en la casa también hayan disfrutado. Pudimos viajar al pasado, anduvimos en bicicleta, bailamos, conocimos más detalles ahí secretos de nuestra querida Connie. Y te puedo asegurar que lo que más te gustó o quizás te sorprendió fueron mis movimientos de cadera, ¿no? Me gustó, fíjate. Me sorprendió. Bailo bonito, ¿no? Bonito. ¿Me podrías, por favor, dar un aperitivo? A ver. Hablemos de la vida. ¡Eso! En cada esquina. De las cosas en común. De norte a sur.